Dongo, ¿cómo? 13 de junio de 1989, aniversario de la segunda aparición de Fátima. La bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición, ocurrida en la pobre cova de Iría, en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido un símbolo de sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos para sustraerlos al castigo que, en cambio, alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace Él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza dos cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio. Los dos cuernos. Un cubrecabeza con dos cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con dos cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia de dos cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el Verbo encarnado, es el verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús, en el Evangelio, ha dado de sí mismo la más completa definición diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra divina, lleva su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Jesús es la vida porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él. Con la redención e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda revelación divina. Entonces, la masonería eclesiástica
obra para oscurecer la divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural, así como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es la apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico, que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la Santa, Católica, Apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad porque en ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. La Iglesia es vida porque da la gracia, y ella sola posee los méritos eficaces de la gracia, que son los siete sacramentos. La vida especialmente, porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía, por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía, Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta, solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto, se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores,
La Iglesia es camino porque conduce al Padre por medio del Hijo y el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro, y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento, de la contestación al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y le desobedecen, propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad, y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, os he enviado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto, en el acto de consagración de mi movimiento, yo os he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así podéis sustraeros a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería para asociar su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo a un gran amor a Jesús, verdad, haciéndoos valientes testimonios de fe, a Jesús vida, llevándolos a una gran santidad, a Jesús camino, poniéndoos ser en la vida solo evangelio vivido y anunciado al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la Iglesia, os hago amar a la Iglesia verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras os oponéis con fuerza y coraje a todos los errores. Os hago ministros de la Iglesia vida, ayudándoos a ser sacerdotes fieles y santos. Estad siempre disponibles a las necesidades de las almas. Prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sed llamas valientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en vuestras iglesias se vuelvan a tener con frecuencia la hora de pública adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonio de la Iglesia, camino, y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto, os he dado como segundo compromiso de mi movimiento una particular unidad con el Papa. Por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De ese modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir al Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo, en esto resplandece la victoria de la mujer vestida de sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Milán, 17 de junio de 1989. Sábado. El número de la bestia, 666. Hijos predilectos, comprended ahora el designio de vuestra Madre Celeste, la mujer vestida de sol, que combate con su ejército en la gran lucha contra todas las fuerzas del mal, para obtener su victoria en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra el dragón
que trata de llevar a toda la humanidad contra Dios. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia negra, la masonería, que quiere conducir las almas a la perdición. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial, para destruir a Cristo y a su iglesia. Para lograr este objetivo, ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas. Así pues, solicita a los ambiciosos con la perspectiva de fáciles carreras, colma de bienes a los hambrientos de dinero, ayuda a sus miembros a sobresalir y ocupar los puestos más importantes, mientras, de una manera disimulada pero decidida, margina a todos aquellos que se niegan a participar en sus planes. En efecto, la bestia semejante a un cordero ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia y obliga en la tierra a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua. Pero según el primer mandamiento de la santa ley del Señor, solo Dios debe ser adorado y a Él solo se debe tributar toda forma de culto. Entonces se destituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador, un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no adoren a la estatua de la bestia. Un ídolo tan fuerte y dominador que hace que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre la mano derecha o en la frente, de manera que ninguno pueda comprar o vender sin tener esa marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos, como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una falsa iglesia. Pero, ¿cuál es su nombre? En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia, calcule el número de la bestia. Este número representa la cifra de un nombre. Tal cifra es 666. 666. Con la inteligencia iluminada por la luz de la divina sabiduría, se logra descifrar el número 666, el nombre de un hombre, y este nombre, indicado por tal número, es el del anticristo. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el dragón rojo, se vuelve en estos últimos tiempos el anticristo. El apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios es el anticristo. La estatua o el ídolo construido en honor a la bestia para ser adorado por todos los hombres es el anticristo. Calculad ahora el número 666 para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la divinidad. Lucifer se rebela contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el misterio de Dios. Aquel que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo del 666. Por lo tanto, este número indica el nombre de Lucifer, Satanás, es decir, aquel que se opone contra Cristo, el anticristo. El 333, indicado una vez, es decir, por uno, expresa el misterio de la unidad de Dios. El 333, indicado dos veces, es decir, por dos, indica las dos naturalezas, divina y la humana, unidas en la persona divina de Jesucristo.
El 333, indicado por tres veces, es decir, por tres, indica el misterio de las tres personas divinas, o sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, el número 333, enunciado una, dos o tres veces, expresa los misterios principales de la fe católica, que son la unidad y la Trinidad de Dios, la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el 333 es el número que indica la divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666. El 666, enunciado una vez, es decir, por uno, expresa el año 666, 666. En este periodo histórico, el anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas, invade Europa y solo por la intervención maternal y extraordinaria mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la cristiandad. El 666, indicado por dos veces, es decir, por dos, expresa el año 1332. En este periodo de tiempo histórico, el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en la palabra de Dios, a través de los filósofos que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón. Se tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta nuestros días. La importancia exagerada dada a la razón como criterio exclusivo de la verdad lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la palabra de Dios. En efecto, con la Reforma Protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación y se acepta solo la Sagrada Escritura. Pero también esta debe ser interpretada por medio de la razón y se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la Iglesia jerárquica en quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura según su personal interpretación. De esta manera, la fe en la palabra de Dios es destruida. Obra del anticristo en este periodo histórico es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. El 666, enunciado tres veces, es decir, por tres, expresa el año 1998. En este periodo histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo, construir un ídolo para ponerlo en el lugar de Cristo y de su Iglesia. Un falso Cristo y una falsa Iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia para ser adorada por todos los habitantes de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos a quien quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada, porque casi todos seguirán al falso Cristo y a la falsa Iglesia. Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo. He aquí, hijos predilectos, porque
os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis, que se refiere a los tiempos que vivís, para prepararos conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. Valor, sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión en estos años difíciles de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña Grey, que tiene la misión de combatir, de vencer al fin a la poderosa fuerza del Anticristo. Os formo, os defiendo y os bendigo a todos.